Voy a cogerme a Lakitu. Lakitu, ¿por qué no? ¿Dónde está Lakitu? Y al Koopa no sé si me lo cogió tampoco nunca. Koopa, aunque me molaba más el paratrupa. Molaba más el paratrupa, la verdad. ¿Dónde está Lakitu? Santo Dios, no te veo. ¿Está en este juego? Tiene que estar en este juego. Aquí estás, no veía tus gafas. Madre mía. Coches. Creo que han pedido un zapato. Moto. Pekemoto, pero la Pekemoto creo que se maneja que no me gusta, así que generalmente no. No sé, Chiquimoto creo que se llama aquí, en la Vespa. No está mal el cuadro, pero aún así, el motor... Nah. Ah, joder. Santo Dios. Me tienen aquí el límite... No quiero límite de tiempo. Me meten presión para elegir, no. Quiero ver qué demonios cojo. Proponer cosas, pero no voy a estar ahí... elige, se va a acabar el mundo si no eliges. Zapaticulo. Pues estará bien. No, eso me lo... Ah, queda bien. Hombre, los colores los tiene ahí. Compensa el rojo con el rojo y el azul. Pues está bien. Voy a mirar las estadísticas solo para variar. Está bastante nivelado, no está mal. Ahora, algunas ruedas... Las ruedas rojas. Las ruedas rojas corren más. Es evidente. Y voy a coger el aeroplano. Porque... sí. Mayormente. Oh, pista real. No sé si me habrán sacado solo por haberme salido a posta. Estoy total y absolutamente solo. Por haberme salido. Es que lo del límite de tiempo es como... yo estoy tranquilo. No hay prisa. Relájate. Por favor, están aquí metiendo prisa nada más con el temporizador. Que no me gusta que me metan presión. Y un poco relajaos. Y que ya digo, no me dejan vivir. Están ahí nada más que todo el rato metiendo prisas. Y vamos a estar estos dos solos nada más en esta partida. Porque ya digo, porque me he salido. Y habrá dividido las salas en dos. Con un poco de suerte en la siguiente nos juntarán. Espero. Si no va a ser muy extraño. Pero oye, contra los poderosos CPUs. No, ¿por qué no? Uff. ¿Iggy es el del pelo verde y Larry es el del pelo azul? Primera noticia. Estoy mirando al mando, que veo los jugadores que hay metidos. Pero de todas formas, los Koopalings para mí son todos Larry, que es el del pelo azul. Todos Larry. Y ese es Roy, que en realidad es Morton, pero es Roy. No pienso aprender los nombres de los Koopalings. No me los aprendí de pequeño, que veía los dibujos de Mario y su padre... Me los voy a aprender ahora. ¿Aparecían los Koopalings en los dibujos? Creo que sí. Mira, otro Roy. Ya digo, no va a ocurrir, vamos. No, le tengo ya aquí 300 años y la memoria ya me falla. Estoy aquí para aprenderme nombres de cosas. En mi época solamente había dos Koopalings, Roy y Larry. Y Legu y Boncupa, pero no pensábamos que era adoptado. A ver, cómete cosas. Es la primera vez que me sale la movida esta hoy. En tercera posición por algún motivo. Y he ido 11avo y me ando mierdas. Pero como pillanos. Probablemente lo que pasa es que tenga algún tipo de beneficio porque trabaja recogiendo a los jugadores también. Debe tener algún tipo de beneficio. Y probablemente alguna... Oh, mierda. Dios. El derrape no me sale así tampoco muy espectacular. Pero seguro que tiene algún beneficio de jubilación y cosas así. Por hacer horas extras recogiendo a los jugadores cuando se caen de la partida. Y por eso le dan mejores objetos, seguramente. ¡Ah! Me habéis hecho el muro, macho. A ver, no había huevos de coger nada, ¿no? Vale. Pero sois más grandes que yo, pensáis que podéis abusar de mí y tenéis razón. No os voy a mentir, tenéis razón. Pero aún así está un poco feo. Malas personas. Tranquilos, me iba a ser un plátano, no cunda el pánico tampoco. ¡Ah! Buen trabajo, artista. Toma otro. Pues te has quedado con hambre. Dime, se había quedado con hambre, le he dado a alguien. Ha hecho la celebración, el bicho este. ¿Cómo te llamabas? Personaje que estoy utilizando y que te he cogido totalmente porque soy súper fan de tu trabajo y conozco todo. ¿Cómo te llamas? Dios, Lakitu, madre mía. Lo que pasa es que es ligero cual pluma, o sea, vuela esto un montonaco si me pongo para arriba. El juego que pensaba que quería derrapar hacia la derecha Pero para su sorpresa no, quería dar para la izquierda, juego. O sea que te sorprende. ¿Cómo tiene el segundo una estrella? Puto... Ah, no, era el tercero. Pero aún así, los putos Roys, nada más que objetos super chetos porque sí. Una estrella le han dado. Pero bueno, puede ser peor. A ver si han juntado las dos salas, porque creo que nos han separado. Estoy casi seguro de que nos han separado. Hay más... Sí, nos han juntado definitivamente. O la gente se ha salido y ha vuelto a entrar, no lo sé. Espero que nos hayan juntado, si no sería un por culo tener que salirse si nos separan. Circuito... No, lo hemos... Parque acuático. Uno de los... Espérate un momento, ¿dónde está? Quiero mirar los mensajes. Nunca miro los mensajes y tiene que haber alguno... Ya digo, que diga, ha sido habilidad. Lo que pasa es que tenéis envidia. Y sois unos haters y no aprecio vuestro odio dirigido hacia mí por todo mi nivel de habilidad súper elevado. No, sí, estamos todos. De hecho, hay uno más que antes, pero Roy sigue estando... Puto Roy. Tengo una duda pendiente contra Roy. Ahora es cuando... no he quemado el motor. Más monedas. No sé qué tiene... Cuidado. Que se tiene el claxon de los payasos. Y quiere hacernos una actuación de los payasos de la tele. Pero míralo. Ya, los payasos de la tele ya pasaron de moda. Sí, sin Miliki no son lo mismo. Y entonces ha sacado el claxon para hacer el número de circo. De hacer como que está mudo e imitar... imitar a personajes famosos. Y tocar el claxon. Y nadie le gustó realmente. ¡Joder! Yo también quiero bombardeo en profundidad. ¿Qué cojones? Moriremos todos aquí. Y no ha servido para nada. De hecho me he retrasado un montonaco. Pero merecía la pena. Me han atacado con misiles y he tenido que iniciar la contraofensiva directamente. Sin preocuparme por cuál fue el auténtico culpable. Merecía la pena. Si no, ya digo, los países... extranjeros se meten con nosotros y no podemos mostrar signos de debilidad. A la mínima tenemos que pulsar el botón rojo y destruir a todos nuestros enemigos. Y usar los objetos sin mirar qué son siquiera. Afortunadamente me ha servido para algo más o menos. Quiero objetos. Como... Bueno, no está mal. ¿Esa concha roja acaba de pasar de mí? Hombre, por un lado está bien, pero por otro lado me siento ignorado. No merezco ser el objetivo de las conchas rojas. La debió tirar al lado mío, súper tocándome o algo, y no ha ido a por el siguiente directo. Vamos. Oh. Es que este objeto tiene más posibilidades de que salga cuando vas tercero y cuarto y esas cosas. Pensaba que era más de últimos. ¿Y eso? Bien, ¿qué tiene delante? Ah, tiene defensa, ya no tiene defensa. Hola, Bebeluigi. Qué bien que hayas tirado esa concha verde. Era ya el final. Pensaba que daba otra vuelta totalmente. Hubiera quedado... Estaba remontando, estaba haciendo la remontada del infierno. Estaba ahí, la remontada era real. Madre mía, las puntuaciones. Que probablemente la gente que esté jugando vea otras puntuaciones distintas, porque como me he salido un par de veces, seguramente no se me actualice a mí las puntuaciones y ya está. No quería, no, Dios, no, no, tampoco quiero salirme. He votado esa partida, no quería esa partida. Para mí, ya digo, una de las sendas arcoíris más flojas. Espérate un momento, ¿dónde está? No, no encuentro... Tiene que haber algún mensaje que podamos reutilizar para que signifique ha sido habilidad. Y lo que pasa es que tenéis envidia. Y, bien, partida al azar, la verdad, bien. Prefiero el circuito de Mario mola. Pero bueno. Míralo, Roy sigue ahí. Cago en Roy. Roy, cago en tu padre. ¿Por qué no te vas a tu casa, Roy? Vale, ya. De NPC, vamos, de personaje máquina. Y además hay otro Roy. Demasiados Roys. Hay muchos Roys. No puede haber tantos Roys en este juego. ¿Por qué empezamos siempre? Somos tan capitalistas que siempre empezamos cogiendo las monedas. Nos aberronchamos a las monedas ahí inmediatamente en cuanto las vemos. Y mira Legu y Boncupa, ahí montan los caballitos, él solo, cómo se lo pasa. De verdad. Mira, más ya. Cogió a los personajes más egoístas de este juego, ¿eh? Nada más que van a por las monedas. Vale, ya. Tranquilos. Por favor, tanto odio. Por lo menos tengo algo de aceleración. Lo mejor... ¡Oh, Dios! Roy ahora mismo tiene un caparazón azul. Felicidades. Caparazón azul en juego. Tal vez queráis los de adelante, tal vez los 9 de adelante, ir parando un poco por miedo al caparazón azul. Y así que os puedo adelantar, cabrones, que todo el festival de objetos ha sido muy divertido. Y eso, nos hemos hecho unas risas ya. Pero... estoy aquí atrás atascado y me dan objetos de mierda. Por ejemplo, vamos, no, eso lo digo. Eso lo digo. Aquí hasta una seta me hubiera venido bien para poder entrar por el atajo, pero no. Blooper. Puñetero. Me han dado una ronda de calamares. Menos mal, ya un objeto de verdad. Mira, por Dios. No me lo puedo creer. Es tan injusto para el resto de jugadores que dan objetos de mierda. Pero esta vez me han dado el objeto bueno a mí. Una seta. Me la voy a guardar, de hecho. A ver si puedo coger algún atajo alguna vez en mi vida. Sería probablemente la primera vez. Míralo, he hecho la curva ligeramente más cerrada. Es que me encanta la sensación de te han dado un objeto y le han dado la versión mejorada al que va delante tuyo. Porque a mí me han dado una seta y al que va delante mío le han dado 3. Ah, me he planteado pasar por aquí. Voy a pasar por aquí con mi amigo el Koopa. Vamos a venir aquí los dos tontos con caparazón metiéndonos por donde no nos llaman. Cuando somos pequeñicos, porque menuda guarrada más grande. Mira, todos los Roys delante mío, demasiados Roys. No, a por los Roys. Roy, cabrón, ven aquí, deja de correr más que yo cuando voy con estrella. Parece un poco insultante. Espérate que hay otro tonto con estrella detrás. ¿Tú qué Roy eres? Tú eres uno de los dos, no lo sé. A ver, es la última vuelta, nos la estamos jugando. Una corriente de viento casi me saca del mapa. De lo ligero que soy, pero me han dado un objeto que me viene bien. Pero bueno, entre el mono y el Roy, qué abuso, por Dios. Exijo un recuento de votos. Pues no sé, ah, no, hay dos. Hay 3 Roys ahora, nada más que Roys. Ya decía, ya no sabía cuál era cuál, pero demasiados Roys. Pero me han hecho ahí el placaje, macho. Me parece que estamos jugando al fútbol americano. Por favor, ¿por qué tanto odio? Esto es deporte de caballeros, hay que seguir algunas normas no escritas. Deja, si la gente pues te intenta adelantar, si te han puesto las largas tienes que dejarles pasar y esas cosas. Y incrustarles contra el árbol, pues no está bien visto tampoco. El Barranco Goloso creo que no ha salido todavía. Y a un riesgo de que nos dé un subidón de azúcar, pues vamos a ver si sale y tal. Solamente por variar un poco, el resto de partidas han salido ya y tal. Sois todos Roys, sois Roy. Roy y Morton son los dos Roy. ¿Para qué aprenderme dos nombres pudiendo aprender solo uno si son el mismo personaje? Básicamente. Cuando queréis distinguir entre Roy y Morton estáis siendo racistas. Porque uno sea negro no quiere decir que tengáis que llamarle distinto al otro. Los dos son lo mismo igual. Y... Disco Estadio. No pasa nada. A ver si esta vez no me muero. Esta partida. Que antes me salió súper bien. Será que soy ligerico. Míralo, todos los mastodontes delante mío, nada más que para abusar de mí. Mientras tanto el Yoshi ganó la otra partida sin importarle aquí nada. Madre mía, casi me salgo del mapa. De hecho creo que he visto a un Bowser salirse del mapa. No sabía que podías. Tonto el Clashon. De verdad. Lo peor del mundo, la gente cuando te estás en un atasco que se ponga a pitar con el Clashon nada más. ¿Qué? ¿Has ganado algo con pitar con el Clashon? De verdad, nada más que molestar al resto de gente. Nada más que tocar el Clashon para fastidiar al resto de gente que está en atasco. ¿Qué? ¿Que no ves que estamos en atasco? Ya sé que estamos en un atasco. No hace falta que pites para demostrarlo, atontado. De verdad, nada más que generar violencia y malas respuestas por el resto de gente. Porque lo de tocar el Clashon nada más que por fastidiar es una falta de respeto. Míralo, está por ahí. Sigue todavía pitando con el Clashon por ahí. Es reincidente. Y ya está creando mal ambiente entre la gente que estamos aquí en el atasco. No puede ser. Puede ser, hay que enseñarle modales. A ver, oh, vaya. Creo que voy a utilizar esto inmediatamente. Históricamente cuando me he guardado una estrella venía el rayo justo detrás. Para quitarme la estrella. Y no me apetece ahora. A lo mejor tengo que empezar a tomar riesgos en la vida, pero míralo, mira dónde está, mira el rayo, ¿lo veis? ¿Veis el rayo donde estaba? Si me lo hubiera guardado para ir un poco más adelante aquí por el atajo, me hubiera comido una mierda acá. Y me están atropellando. Siento que hay mucha tensión en el ambiente. Tenemos que relajarnos un poquito. A ver, me voy a esperar 10 metros. 10 metros para utilizar la estrella. ¿Puedo esperarme? Sí, puedo esperar. Menos mal, menos mal. Ya digo, es que históricamente es coger una estrella y que venga el rayo después. Que los rayos ya ahora te quitan los objetos, no como en Mario Kart Wii. Que en Mario Kart Wii era una chorrada el rayo. Nadie tenía miedo al rayo. ¡Au! Yo mismo me pego, no hace falta. No os preocupéis. Ya me ataco yo mismo. Me habéis lleváis atacando todo el rato, pero aún así me ataco yo mismo. Todo el mundo me estaba atacando y digo, algo tiene que tener, o sea será súper divertido atacarse, pero no. A ver, me voy a esperar un poco también, esto puede cambiar, me tengo que esperar. Va a venir el rayo, sé que va a venir el rayo, pero aún así tengo que intentarlo, es la única esperanza que tengo ya de poder hacer algo en esta partida. Literalmente. Todos tenían setas delante mío y no saben por qué he soltado el derrape. No tengo ni idea por qué he soltado el derrape. Tampoco iba a cambiar nada. Tenían todos setas delante mío, los cabrones. No he hecho nada. No me ha servido para absolutamente nada guardármelo. Me arrepiento. Me arrepiento ligeramente de haberme guardado la estrella. He hecho una apuesta. Ahí me la he jugado toda una carta y no me ha salido bien. Oh, una más o dos más, tal vez. Rock Tic Tac. ¿Por qué no? Vamos a... Voy a dejar de ver los mensajitos. No me está saliendo bien con el Lakitu, la verdad. Pensaba que tenía ahí la combinación ganadora, pero no. No me ha salido bien. También, tengo una diana en el culo o algo así, seguramente. Probablemente alguien me haya puesto un cartel detrás en la espalda de pateame el culo y la gente se lo está tomando un poco más en serio de lo que debe. Ya... estamos llegando a unos niveles que voy a tener que pedir una orden de alejamiento porque, de verdad, está empezando a ser doloroso. Al principio era gracioso, al principio estaba bien, nos echamos unas risas, pero ahora ya, por Dios, tanta violencia no puede ser sana. De vez en cuando es normal que haya que desahogarse un poco, pero ya estamos empezando a generar un conflicto que esto va a escalar a más, porque, de verdad... No, en las dos últimas partidas no he hecho más que cobrar, mayormente. Hasta de mí mismo, solamente para ver qué era el porqué, por qué todo el mundo le interesaba tanto pegarme. A ver si es que daba premios o algo, pero no, aparentemente no. A ver, voy a coger el medio atajo este porque sí. Ah, más monedas. Como siempre empezamos... Una. ¡Wow! ¿Podemos alcanzar al pelotón? No quiero quedarme ya retrasado todo el rato, porque al final... Es que... Hay gente, yo conozco a gente que al principio se quedaba atrás solamente para que le saliera un objeto bueno al principio y guardárselo. Pero es que el problema de ese plan es que tienen que salirte objetos buenos. Voy décimo, a ver qué... Bueno, voy noveno ahora, a ver qué me dan a dar... 3 setas, qué raro. Nunca jamás en la vida. No sé, debo tener la negra o con los puñeteros objetos porque ya... Está empezando esto a pasar de castaño oscuro. 3 setas. Me he abonado a las 3 setas. Me podía haber abonado a algo peor, la verdad. Pero aún así, yo veo que la gente le dan cosas mejores. Míralo, tío. Voy tercero. 3 setas. Yo iba quinto. Una. ¿Algo mejor? 3 setas, mira, vale, ahora por lo menos me han dado lo mismo que al tonto delante mío. Igualmente, creo que tenemos más o menos la misma velocidad, esto no está llegando a ninguna parte. Estamos aquí haciendo... Esto se ha convertido en la Fórmula 1, cada uno está haciendo su circuito de la forma que conoce, pero nadie está... Mira, él también tiene 3 setas, nadie adelanta a nadie, no ocurre nada, ni un triste accidente, vale, hasta que eventualmente se pone a llover en la pista... Nadie tiene puestas las ruedas de agua y claro, eso es un fastidio. Pero a ver si puedo... Es que esto es ridículo, ya llega un momento en el que nadie se está... El pelotón se ha separado y nadie se está atacando. Y esto ha dejado de ser emocionante. A ver, totalmente injusto, esta vez me han dado un objeto bueno de ti, una puta mierda, fastidiate, ya iba siendo hora que teníamos el pacto del infierno, que siempre nos daban los mismos objetos. Esa concha verde mucho peligro tenía. Por lo menos he adelantado a uno. Me siento orgulloso. Es como si toda la carrera hubiera sido un 1 contra 1 constante. Pues los dos Roys están por ahí, a su rollo, sin meterse con nadie. Aquí detrás estábamos los otros dos, sin meternos con nadie tampoco. Probablemente detrás había más pelotones pequeños ahí pacíficamente. Casi prefería cuando esto era un caos absoluto de objetos para arriba y para abajo, aunque la verdad es que todos iban a por mí. Ya, como nadie me ha atacado a mí, no sabían muy bien qué hacer. Y no se han atacado a nadie. Nos ha dado ahí a todos un ataque de amiguismo colectivo y nadie se ha atacado toda la partida. Y casi ha sido más aburrido así. A ver si votan la gente partida. Las tres son buenas, no tengo nada en contra de ninguna de las tres. Vamos, seguramente esta será la última partida con Lakitu. Ya solamente puedo cobrar hasta cierto punto sin que me entre una depresión. Así que probablemente esta será la última partida. Ya podéis desatar vuestra furia sobre mí, lanzarme todos los objetos del mundo. Y luego ya cambiamos un poquito. Cambiaré de personaje. Ya está el huevo de Lakitu. Puto Lakitu, me cago en la hostia. Vamos. Mira los Roy, macho. Los pesados, la verdad, en este juego yo creo que tienen algo de ventaja, tal vez. No sé, puede ser. Le he dado muy pronto, voy a quemar el motor. Adiós, motor. Adiós, motor. Podría haber cancelado en cualquier momento y haber salido sin turbo ni sin quemar el motor, pero no. Hay que quemar el motor. Una vez que te comprometes ya tienes que darle hasta el final. No se puede hacer nada. Menuda plantación, macho. Lo peor de todo es que me han quitado el caparazón. ¿Alguien más? No, literalmente no hay nadie más. Ah, espera. Que esto no derrapa. No sabía que había pista por aquí abajo. Qué interesante. Ha adelantado a uno incluso. ¿Qué es? El NPC es el NPC. Es el Roy NPC. ¡Wow! No mirar al tabletomando. El tabletomando es el demonio. Estoy... toma por culo de la vida. Pero totalmente... A ver, chicos, esperarme. Bien. Más estrellas, no tengo nada en contra. Que me den todas las que sean necesarias. Pero estoy vigilando que no salga el tonto el rayo y perder el objeto para nada. Pero bien, solamente me ha pegado todo el mundo al principio. Y ya está, ¿eh? Ah, por lo menos me están dando objetos buenos, aunque he ido de boca al... Ah, por esto. Aunque eso me gustaría más. Un puñetero bilibala y me ha pillado el cabrón. Yo media hora con la seta que pensaba que iba a poder esquivarlo. Darme una puta bala. Es evidente que no voy a pillar al pelotón a este ritmo. Darme una bala. Los turbos es como si no hicieran nada. Mira más gente, mamá. ¿En serio? Vale, no, ni siquiera. Oh, no puedo creer. Bien, esto puede ser mejor ligeramente. No me importaría atropellaros a todos, cabrones, que me habéis jugado. Vaya, hoy no he conseguido ir por el avión una vez. Oh. Ser el más ligero de toda la partida no es lo mejor en los choques. Quería coger el atajo, pero no me dejan. No sé por qué intento hacer nada que requiera nada de precisión. Pero me van a atropellar de alguna forma. ¡Wow! Gracias, gracias. Es la última recta, es justo lo que necesitaba para la victoria. Ah, aparentemente el Yoshi se ha atragantado, así que bien. Madre mía, qué partidacas. He empezado, último yo, bien, estupendo. Solamente me han hecho un nubarrón. Que te den Lakitu, tío. Tienes un imán para las hostias que no te lo puedes creer. Yo no sé por qué, pero la gente te odia. Es evidente. No, fuera. Hasta luego, Lakitu, que te den. Paso de ti, un montón.